Más de 1.200 kits conteniendo útiles escolares serán entregados a niños de escasos recursos del municipio de Choloma Cortés. Estos útiles fueron donados gracias a las gestiones del alcalde Gustavo Mejía, un alcalde de puertas abiertas que sigue dando respuesta a los ciudadanos cholomeños sin distingo de colores. Sí, sabemos de la situación económica que se está padeciendo en los hogares en este periodo post pandemia. Y sabemos pues de la necesidad de muchos niños que tienen para poder llegar a la escuela si no tienen materiales. Entonces, en este caso, el rostro humano de nuestro alcalde Gustavo Mejía ha tenido a bien pues hacer una inversión y poder llevar útiles escolares a los niños para también motivarlos de esta manera que vayan a la escuela. Ya se hizo el respectivo estudio, este levantamiento de dónde existe la mayor parte de estos niños. Sí, esto lo vamos a manejar a través de la compañera regidora primera, Jessica López, ya que ella coordina la Comisión de Educación a nivel corporativo. Entonces, ella es la que va a identificar, los centros educativos que tienen mayor necesidad para llegar ahí, a donde la necesidad es más manifiesta. ¿Las puertas de la municipalidad están abiertas para toda aquella persona que tenga alguna necesidad? Sí, todo el ciudadano pues que presenta una emergencia o una necesidad, aquí estamos en la municipalidad para poder atenderle. Esta ahora es la Casa del Pueblo y pues no me restaría más que decirle que juntos vamos a avanzar hacia el futuro, hacia el desarrollo, vamos en acompañamiento con el pueblo.